Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Bianca? Ganes para el Zoom hoy, para la cámara. Quedamos nosotros solos, Bianca. Momentáneamente. ¿Escucha el resto? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Buen día a todos, restantes. Bueno, hoy vamos a analizar otro de los supuestos de lo que es la forma de extinguir obligaciones. Esta posibilidad de extinguir las obligaciones, ¿sí? Nos va a ir marcando diversas situaciones que hacen que nosotros veamos que en algunos casos la extinción se produce con satisfacción del acreedor, en otros casos con alguna satisfacción parcial y en otros casos sin intervención del acreedor y que por circunstancias extras a la voluntad de las partes se extinguen, aunque sea parcialmente, las obligaciones. En este aspecto, ustedes han visto con el doctor Ambos, el día martes, algunos tipos de obligaciones y nosotros hoy nos vamos a centrar en dos que nos van a empezar a, digamos, a marcar lo que es el tema de la forma de operar, digamos, desde la propia ley y desde la voluntad de las partes. ¿Esto qué es? Ustedes saben que en todo tipo de extinción, en toda situación en donde se produce la extinción de una obligación, total o parcial, ¿sí?, operan factores. Estos factores son algunos ajenos a la voluntad de las partes, ¿por qué? Porque la propia ley lo establece. En otros casos, son las partes quienes consideran que están dadas las condiciones para que opere cierta forma de extinguir las obligaciones. Ustedes me van a decir, bueno, entonces acá claramente tenemos dos formas o fuentes, ¿sí?, creadoras o extintoras de las obligaciones, la ley y la voluntad de las partes. Claramente que sí. No en todos los casos, pero hoy vamos a ver específicamente, en el caso de la compensación, que nos vamos a encontrar con supuestos en donde la voluntad de las partes empieza a reinar con una influencia quizás mayúscula que en otros medios de extinción. Así que vamos a compartir el video, en realidad el Power, en donde vamos a ir analizando esto que les estaba. El tema originalmente es compensación, innovación. Innovación, ustedes lo vieron el día martes, si no me equivoco, con el doctor Ambos. Igualmente, si eventualmente quieren complementar algo, también está armado como para poder hacerlo. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la compensación y en otra forma de extinción que es la renuncia y la remisión, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura del Código Civil Comercial, nosotros tenemos, ya, si no estudiáramos nada y vemos solamente cómo está presentado en los capítulos del sistema, nosotros nos damos cuenta que la primera forma clara de extinguir las obligaciones, que ya la estudiaron en la primera parte, que es el pago, ¿sí?, involucra esa satisfacción del acreedor. La satisfacción del acreedor que hace que muchos casos, o en la mayoría de los casos, ¿sí?, ambas partes se vayan satisfactoriamente. ¿Esto qué significa? Significa que el cumplimiento de la obligación fue tal y como fue organizado, tal cual como fue acordado, ¿sí?, y se llega a la finalización de la manera en que el acreedor esperaba y el deudor también podía esperar, porque en función de lo acordado.
Ahora bien, dentro de las secciones de las obligaciones en general, nosotros vemos que hay confusión, hay compensación y hay otros modos de extinción que lo desarrolla como con posterioridad, la novación, la dación en pago, la renuncia y la remisión. Esto tiene su lógica. Esto que cuando uno estudiaba decía, ¿para qué me está explicando esto? ¿O para qué me sirve esto? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente filmina. A nosotros lo que nos interesa es la forma o la modalidad del, digamos, de la extinción, ¿sí? Según el propio contenido, es decir, si hay cumplimiento o no de la obligación. Entonces, cuando nosotros decimos que hay cumplimiento, nos encontramos claramente con las situaciones en donde o hay un cumplimiento total y absoluto, exacto y específico de la prestación adeudada, que no es ni más ni menos que el pago, o nos encontramos con supuestos como la compensación, como la novación, la transacción y la confusión. Ustedes ya han visto novación, han visto transacción, restaría compensación y confusión dentro de lo que es el cumplimiento del contenido de la obligación. Ahora bien, cuando la obligación se cumple, o vamos al, mejor dicho, vamos a refinar la palabra, la obligación no continúa más porque no se puede cumplir, porque el fin perseguido por, cuando fue creada la obligación no se puede cumplir, nos encontramos con las situaciones de la renuncia, de la remisión y de la imposibilidad, que son tres supuestos de renuncia de derechos cuando el acreedor decide voluntariamente renunciar derechos que tenía para con el deudor, ¿sí? En donde, por ejemplo, lo podía ejecutar, pero decide renunciar a, por ejemplo, garantías o darle plazo, ¿sí? O darle tiempo, ¿sí? Facilidades de pago, facilidades de cumplimiento. También está la remisión de deuda, que en realidad es como si fuera perdonar. Yo te perdono la deuda, pero no solamente este perdón o esta condonación de la deuda implica que yo te lo diga de palabra, sino que va a ser necesario algo que lo vamos a ver después. Y luego está la imposibilidad de pago, que ustedes ya lo han visto. La imposibilidad de pago o imposibilidad de cumplimiento, donde por circunstancias ajenas a las partes, no ser cumplida la obligación tal cual como había sido organizada. ¿Sí? Cuando hablamos de compensación, y ya entran específicamente en el tema, nosotros lo que vemos es que muchas veces cuando se estudia o eventualmente cuando tratamos de entender la temática, ¿sí? Siempre los alumnos y alumnas recurren a, digamos, la memorización de los conceptos. Si bien no está mal en cuanto a lo que es el estudio, ¿sí? Porque obviamente hay cosas que necesariamente tienen que memorizar, la idea de lo que vamos a ver hoy, específicamente en compensación, es que ustedes puedan lograr entender las diferentes variantes de lo que es la posibilidad de extinguir obligaciones mediante la compensación, ¿sí? Sin tener que recurrir a la definición. Es decir, los voy a ir llevando de tal manera que ustedes mismos puedan llegar a entender bien cómo y en qué casos ocurre, por ejemplo, la compensación. Nosotros ya sabemos que, como lo dice la palabra, ¿qué es compensar? En el sentido común, en el sentido de no jurídico. Y si alguien le dice, yo tengo que compensar, ¿qué es? Y lograr una equivalencia, lograr algo, yo tengo que compensar una materia y tengo que equilibrar o regularizar una materia. En el término económico y en el término de nuestra materia de obligaciones, el compensar sería que se extinga X obligación en función de la coexistencia de otra obligación de la cual yo tengo, ¿sí?, también intervención. Para ser claro, cuando hablamos de compensación, claramente nosotros nos estamos refiriendo a que hay dos obligaciones entre las mismas partes.
de la parte actora, la parte deudora, que revisten la calidad de actora y de deudora recíprocamente, o de acreedora y de deudora recíprocamente. ¿Esto qué significa? Que yo soy acreedor, por ejemplo, de Bianca en una suma, y Bianca es acreedora mía en X. ¿Esto qué implica? Implica que ya tenemos determinado que cuando sea necesario cumplir, ¿sí?, puede existir la posibilidad que me da la ley, o eventualmente que decida alguno de nosotros, sea Bianca o yo, ¿sí?, de extinguir la obligación sin tener que hacer un traspaso patrimonial. Supónganse que yo le debo a Bianca 100.000 pesos y Bianca me debe a mí 30.000 pesos. Las dos deudas son exigibles, o las dos obligaciones son exigibles. Que yo le lleve los 100.000 pesos en una mochila a la casa a Bianca y que Bianca a la tarde luego me traiga los 30.000 pesos es un dispendio innecesario. ¿Esto qué hace? Genera que haya un movimiento por demás que la ley trata de evitar, en donde se utiliza la palabra neutralización. La neutralización, sin ir más lejos, ¿qué es? Es neutralizar los créditos de tal manera en que si yo soy acreedor y soy deudor recíprocamente y las dos obligaciones coexisten y además están en condiciones de poder ser compensadas, ¿sí?, yo solamente entregue lo que supere la otra obligación, lo que supere la mínima, ¿sí? Para que se entienda bien. Cuando hablamos de compensación, el concepto del artículo 921 nos dice que siempre va a tener lugar cuando dos personas necesariamente por derecho propio. Esto es importante. Si yo revisto una calidad que no es por derecho propio, después lo vamos a ver en la siguiente filmina, ustedes van a ver que se van a dar cuenta de por qué yo hago hincapié en esto. Lo importante es que dos personas que por derecho propio sean acreedores y deudores recíprocamente, no importa la causa fuente de las obligaciones, ni tampoco de las deudas. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo soy acreedor y deudor recíprocamente y revestimos ambos esta calidad por derecho propio, nosotros podemos extinguir la obligación hasta donde alcanza la menor. ¿Pero cuándo? Y desde que, dice el código, desde que comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. Es decir, si hay coexistencia de las obligaciones, se pueden compensar en la medida que estén en condiciones de ser compensables. Esto parece un trabalengua, ¿o no? Para hacerlo simple, nosotros tenemos situación, ¿sí? Tenemos un préstamo de 1.000 y una venta de 1.500. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? El ejemplo es muy claro, ¿sí? ¿Cómo se extinguen? Claramente Laura, ¿sí?, es deudora de 1.500 pesos y acreedora de 1.000, con lo cual debe entregar 500 pesos. Acá yo no estoy diciendo ni fecha ni coexistencia. Estamos diciendo simplemente, ¿sí?, que hay un préstamo y una venta, diferentes causas que hacen que yo revista la calidad de acreedor y de deudor. Ahora bien, ¿cuál es la función específicamente de la compensación? Yo les dije recién que lo que se pretende es evitar la neutralización. Con la neutralización es evitar el doble traslado patrimonial, ¿sí?, de la prestación o del contenido de la obligación. Claramente esto apunta a la simplificación de cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando decimos, bueno, en las obligaciones solidarias, cuanto más patrimonios haya, mejor posibilidad tiene el acreedor de cobrar? Porque solidaridad pasiva, entonces tengo más deudores, cobro más. Perfecto. En la compensación, ¿sí?, que es un modo de extinción que tranquilamente puedo operar en la solidaridad, tanto pasiva como activa, ¿sí?, nosotros vamos a ver que la simplificación del cumplimiento de las deudas puede ser opuesta de dos maneras, como acción o como defensa. Esto lo van a ver en los diferentes libros,
en cuanto a que como acción yo puedo venir y solicitar directamente la compensación de tal crédito directamente como acción. Entonces solicita compensación. O eventualmente, cuando a mí me reclaman algo, yo presentarme y en mi primera presentación hacer uso de mi derecho, mi facultad, y decir, opongo como defensa la compensación de este crédito. ¿Esto qué significa? Significa que tanto yo por acción o por reacción, lo que sería la defensa, puedo ser actor o demandado, puedo oponer la compensación. ¿Para qué? Para garantizar el cobro de un crédito, el cobro de mi crédito, en realidad. Por eso se dice autotutela. Porque si a mí me reclama alguien algo y yo no hago valer la compensación, después, si no me cumple, tengo que iniciar yo juicio a quien me ejecutó antes. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de autotutela. Esto lo marco porque lo ven en los diferentes libros y por ahí esta palabrita les da a confusión. En lo que hace a la compensación o la praxis, digamos, a la realidad de hoy día, el mejor ejemplo lo tenemos en lo que es el derecho comercial y específicamente en el derecho bancario. ¿Sí? Ustedes piensen todas las operaciones que hacen los bancos. ¿Saben lo que es el clearing bancario? ¿No? Bueno, ustedes piensen lo siguiente. Los bancos operan con clientes y con gente que no son clientes de la propia entidad bancaria. Entonces, va alguien y deposita, por ejemplo, en un terminal de autoservicio dentro de los bancos, una suma de dinero para que se deposite en una cuenta. O por ahí anda y deposita un cheque, ¿sí? Para que a pagar y para que se le acredite a alguien, por ejemplo, de ese banco, esta determinada suma de dinero. ¿Sí? ¿Cómo actúa el banco en sí? El banco tiene que sacar ese dinero de otro banco. Porque, por ejemplo, si me dieron un cheque que es de otra persona y tiene cuenta en otro banco, tengo que yo poner el dinero una vez que saco el dinero del otro banco. Para que ustedes lo vean claramente, esto lo ven bien en derecho comercial, pero para que por lo menos tengan la idea de lo que es el clearing. El banco no espera a que el otro banco le transmita, le transfiera específicamente el dinero en ciertas operaciones. Lo que hace es, al término del día, dice, bueno, por ejemplo, yo soy banco francés. Bueno, del Banco Galicia tengo tantos cheques que el Banco Galicia me tiene que depositar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Y yo como banco, yo soy banco macro, supónganse, ¿sí? Tengo que depositar o transferirle al Banco Galicia la suma de 500.000 pesos al término del día. Entonces, el clearing bancario es que los bancos van compensando, en este caso, ¿sí? Dije vamos, van compensando los montos, ¿para qué? Para transmitir o transferir solamente aquello que sea el sobrante de lo que le corresponda. Sobrante de lo que le corresponda. Sí, claro. Sí, no me quedó bien, no quería interrumpirlo justo en el momento que estaba dando el ejemplo de los bancos, pero cuando explico bien la definición o el término de autotutela, por si puede capaz repetirlo, por favor. Lo de autotutela es simple. Es el objetivo de la palabra, ¿sí? Que algunos dicen, no, la compensación es la autotutela. En definitiva es que yo me esté cuidando mi propio crédito. Entonces, si a mí me están reclamando una deuda y yo tengo posibilidades de oponer, por ejemplo, una acreencia contra ese mismo sujeto que me está reclamando, yo estoy haciendo uso de mi autotutela. Es decir, que dentro del mismo juicio en el cual se me está reclamando, ¿sí? Por ejemplo, yo pueda hacer valer la compensación para yo no tener que después iniciar un juicio por lo que yo soy acreedor. ¿Se entiende? Es decir, por eso se utiliza, y lo marqué arriba en negrito, la palabra defensa. Yo estoy
haciendo valer mi crédito mediante la presentación en juicio y oponiendo como defensa la compensación para proteger mi crédito y con ello, ¿sí?, si el juez así lo considera, determinar de a ver cuánto es lo que yo tengo que efectivamente pagar y no la totalidad de ese crédito. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profe. Perfecto. Entonces, yo les decía, bueno, ¿cuáles son las o los mejores ejemplos de lo que son las obligaciones en materia comercial? Bueno, el contrato de cuenta corriente mercantil, cuenta corriente bancaria, y todo tipo de contratos celebrados en bolsas y mercados, que si bien al día de hoy tienen una serie de limitaciones, ¿sí?, toda operatoria es, yo, pónganse, me pongo a operar en la bolsa con un corredor de bolsa, invierto una suma de dinero, esa suma de dinero directamente pasa a tal empresa, compro acciones, tengo acciones o tengo bonos, lo que sea, ¿sí? Pero yo no lo tengo en el preciso momento, no tengo prácticamente, ¿sí?, ese dinero. Ese dinero está representado por la acción, ¿sí? Entonces, esas acciones que van circulando mano en mano, ahora electrónicamente, claramente hablando, ¿sí?, van a terminar al término del día, ¿sí?, cuando deje de operar la bolsa, el horario hábil, a terminar con un debe y un haber, que ahí van a ser, bueno, se transfirieron tantas acciones, se compraron tantas acciones, se va a ir compensando todo lo que es crédito y deuda. Ahora bien, ustedes, esto se los dije no para que ustedes lo memoricen, sino simplemente para que sepan cuando van estudiando las diferentes variantes o situaciones que se pueden presentar. Dentro de la compensación, las clases de compensación son cuatro, en donde, bueno, por lógica tenemos la legal, la facultativa, la judicial. Siempre, 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 recuerden, por eso se las marco, los créditos tienen causas o títulos diferentes. No se generan en el mismo título. No es que yo tenga una compra-venta con hipoteca, entonces compenso hipoteca con la compra-venta. No. Son diferentes créditos en función de diferentes causas o títulos. Para que opere la compensación legal, que es la que la ley establece claramente, nosotros ya tenemos sabido que, bueno, ambas partes deben ser acreedoras y deudoras recíprocamente. Bueno, pero ambas ahora deben ser deudoras de prestaciones de dar. No de hacer, ni de no hacer, de dar. Y cuando sean deudoras de prestaciones de dar, tienen que ser de dar cosas ciertas, ¿sí?, una cosa X, de dar cosas genéricas individualizadas por especie y cantidad, como ya hemos visto en clases pasadas, o de dar dinero. Si nosotros ahí ya, digamos, tenemos un crédito donde yo soy acreedor y deudor recíprocamente de otra persona, y además soy deudor de una prestación de dar, ¿sí?, estaría casi en condiciones de poder oponer la prescripción o que opere la compensación, perdón, la compensación en la medida en que necesariamente las prestaciones sean homogéneas entre sí. ¿Esto qué es? Siempre tienen que ser intercambiables una por otra. Siempre tienen que ser cosas o del mismo género o de la misma especie. Esto es clave para entender, ¿sí?, que yo no te puedo compensar. Por ejemplo, yo te debo un caballo y te compenso con una vaca. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Después veremos si les sirve a las partes. Pero en principio la compensación legal ahí no operaría. Entonces, si yo tengo una coexistencia de obligación en una soy acreedor, en otra soy deudor, en ambas o ambos sujetos son deudores de prestaciones de dar y encima son intercambiables entre sí, tengo que mirar algo más. Que el crédito yo lo pueda disponer. Es decir, que no me hayan embargado ese bien. Que no me hayan, por ejemplo, inhibido
¿sí? Para disponer los bienes, o eventualmente, ¿sí? Que no me hayan embargado un crédito o una suma de dinero en la cuenta, ¿sí? Que se llama crédito pignorado, eso, en ese caso. Y debe ser exigible. Esto es lo que define la compensación legal, la exigibilidad de prestaciones que sean intercambiables entre sí y en la medida que sean prestaciones de dar. Ahí yo tengo ya claramente la compensación legal, en donde, por más que yo no quiera hacer valer ningún título que genera obligación, ya la ley establece que si yo soy acreedor de una suma de dinero, soy deudor de una suma de dinero, opera, ¿sí?, claramente la compensación legal. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? El efecto lo dice el artículo 924. Rápidamente, nosotros podemos decir, bueno, ¿desde cuándo se produce el efecto de la compensación? Y desde que ambas coexistieron en condiciones de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. ¿Esto qué significa? Significa que la compensación siempre produce efectos cuando las obligaciones o eso que se debe entregar, cuando la prestación, ¿sí?, está lista a la otra. Esta significa exigencia propia, que tenga vida propia, aunque no esté determinada. Pónganse que y gane un millón de pesos. Ese que le gano a tal persona que también después me reclama una suma de dinero, yo podría oponerlo, pese a que el crédito sea líquido, porque determinó, o sea, el crédito existe, está disponible, realmente falta, ¿cuánto voy a cobrar? Que haya fijado esto, para que ustedes lo vean muchas veces, esta mecánica, ¿sí?, de compensación, juicio, alguien reclama y tiene otro juicio. Sí, la sentencia dictada. La compensación, como yo les dije, se produce directamente, se produce por ley. Yo necesariamente tengo que hacer acto de presencia. ¿Esto qué significa? Que yo la debo invocar o oponer. ¿Por qué? Porque si bien la ley establece que ya hay compensación, no me dice, bueno, Dominomi, usted tiene esto ya listo para compensar y yo hago operar inmediatamente la compensación y listo. No, no, porque si no sería una invasión, ¿sí?, a los derechos creditorios y en este caso a la voluntad de las partes que han acordado esta obligación, por ejemplo. Entonces, si bien la compensación, esto tienen que tenerlo bien, bien en claro, si bien la compensación legal, obviamente el efecto deriva de la ley, sí o sí debe ser invocada, sea como actor o eventualmente opuesta como demandado en un proceso. ¿Sí? Esto va a dar algo. Me va a empezar a diferenciación en algunos supuestos en donde pese a revestir ciertas calidades similares, no se puede compensar. Recuerda cuando arrancamos la clase, y yo les dije, es importante en lo que es la definición, y se hincapié en que ambas partes revisten la calidad de acreedor y deudor por derecho propio. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejemplo muy importante de cómo opera la fianza y la compensación legal. ¿La fianza qué es? Un contrato de garantía, en realidad, en donde alguien, ¿sí?, se ofrece para garantizar el cumplimiento de una obligación de otra persona. Por ejemplo, ¿sí?, yo constituyo
un fiador, un garante, ¿sí? Para que salga garantía mía en caso de que yo no pague mi alquiler. Hasta ahí es, digamos, la figura. ¿Qué pasa? Si yo no pago, y yo soy el deudor de ese contrato de locación, el acreedor puede ejecutar el mueble, puede ejecutar el que presta la fianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está garantizando, en muchos casos, como se llama, liso y principal pagador o liso y llano pagador, está garantizando sin condicionamiento alguno de que va a pagar la deuda. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo entre el acreedor y el deudor, ¿sí?, un vínculo donde el deudor le debe al acreedor 1.000 pesos, ¿sí?, y el fiador está relacionado con el acreedor, ¿sí? Acá empieza a hacer ruido la cuestión. Fíjense el diseño del dibujo, el cuadro. Tenemos un vínculo que es acreedor-deudor. Y el acreedor está relacionado con el fiador, porque el fiador, pese a ser el fiador del deudor, por lo que debe el deudor, que son 1.000, el fiador además es acreedor, por otra circunstancia, por otra causa, por otro título, de ese acreedor del deudor. Piensen que el fiador, en principio, ¿me ven la flechita ahí? La que, en la pantalla, sí, ¿no? Bueno, piensen que el fiador acá, él, es un tercero. Es un tercero que se involucra en esta obligación. Esta obligación es acreedor y deudor, ¿sí?, para garantizar esta deuda. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? El acreedor puede reclamarle al fiador, sin duda. Pero hay una circunstancia X. El fiador, ¿sí?, es a su vez acreedor del acreedor de esta obligación. En estos casos, ¿sí?, ¿qué pasa? Yo, fiador, soy fiador. Si viene el acreedor y me ejecuta la deuda o me reclama la deuda que yo afiancé porque mi amigo no pagó, ¿sí?, o mi amiga no pagó, ¿sí?, yo, fiador, puedo decir, no, está bien, yo tengo un contrato de fianza o he afianzado la deuda de D. Pero como yo soy acreedor tuyo, te opongo a vos a, ¿sí?, la compensación. Ese supuesto es válido. ¿Por qué? Porque son, fíjense, causas o títulos, ¿sí?, estos vínculos en locación. Y este vínculo, así solamente, en función de otro vínculo, son coacreedores recíprocamente y codeudores recíprocamente por diferentes títulos. Solo el fiador, en estos casos, puede oponer al acreedor la compensación de su crédito. No puede el deudor decir, usted me está ejecutando, yo le debo 1.000, pero usted también es deudor de mi fiador. Entonces, como es deudor de mi fiador, yo opongo compensación del crédito que tiene mi fiador para con usted. Ahí no puede el deudor. ¿Por qué no puede? Porque no reviste la calidad de derecho propio. Está invocando un derecho ajeno. Y el fiador solamente garantizaba su vínculo con el acreedor. No así, no puede meterse en un vínculo entre acreedor y fiador, o Juan y Pedro, ¿sí?, sin decisión de Pedro, que es el fiador. ¿Se entiende? Importante, pero muy importante, no solamente porque es tema de examen usualmente, sino porque además, ¿sí?, en la práctica se ve muchísimo, en donde muchas veces, sea en juicio o sea por desconocimiento o por chicana, ¿sí?, se trata de oponer compensaciones cuando se carece de ese derecho propio necesario para hacer valer un modo de extinción como es en este caso la compensación. ¿Sí?
¿Entendió? Ahí les completé con los cuadraditos la explicación para que ustedes saquen foto, imagen o lo copien, lo tienen ahí ya completo. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, salir de fiador es como salir de garante, podría ser. Exactamente. El fiador. Son formas de garantizar créditos. ¿Sí? Entonces, la fianza y la garantía, el contrato de fianza y el contrato de garantía tienen variantes. ¿Sí? Ustedes lo van a ver ahora, el año que viene, en contratos. Eso sin lugar a duda. Pero revisten de una misma particularidad. La particularidad es que ambos, ¿sí?, se constituyen ¿para qué? Para tratar de hacer cumplir una obligación que el deudor original no cumple. Esa es la calidad de ambos. Después, la garantía, ¿sí?, generalmente es yo soy garante y te invoco, por ejemplo, una garantía propietaria, y yo soy fiador y como fiador me constituyo un pagador y te pago en función de esa deuda. Hay diferentes variantes, pero en líneas generales, para que ustedes lo comprendan, son formas de garantizar, tanto la fianza como la garantía, son formas de garantizar que los créditos se cumplan. Si no es por el principal obligado, que es el deudor, por aquel sujeto que es tercero y que se involucra para garantizar ese cumplimiento. ¿Sí? Otra forma de compensación es la compensación facultativa. Esta es bastante simple, es como las obligaciones facultativas. Yo tengo, según el artículo 97, la facultad de optar. ¿Cómo es esto, la facultad de optar? Una de las partes, ¿sí?, puede invocar la compensación en algunos casos, pese a que la ley no ha operado porque no se cumplen todos los requisitos que hemos visto, que sea exigible, que sea responsabilidad y que sean homogéneas las deudas. Solamente una parte tiene esta posibilidad de decidir que haya compensación porque tiene una ventaja a su favor. Y el efecto de la compensación facultativa es que la persona que invoca esta compensación, ¿sí?, no va a producir o no va a hacer que la compensación produzca efectos desde el inicio, es decir, desde que ambas deudas comenzaron a coexistir, sino desde el momento en que comunica que deja de lado esa ventaja que tenía a su favor para hacer uso de la compensación. Yo acá les pongo, ¿cómo sería entonces? Parece un chino, pero muy simple. Les marco acá, depende estrictamente de la voluntad de la parte favorecida que decide renunciar a su beneficio. Ahí tienen el ejemplo clásico. Alguien es acreedor de un caballo de carrera y es deudor de un caballo común. Diferentes títulos, diferentes créditos, diferentes deudas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ambas son obligaciones de dar, pero no son homogéneas entre sí, en principio. ¿Por qué? Porque una es un caballo común, caballo genérico, ¿sí?, obligación de género, y otra, un caballo de carrera, obligación de dar cosa cierta determinada. ¿Sí? Entonces, quien es acreedor de un caballo de carrera que es más caro, por lógica, que un caballo común, ¿sí?, podría, en caso de ser ejecutado por quien es acreedor del interés de un caballo común, podría oponer la compensación facultativamente. Es decir, renuncia a un beneficio que seguramente el beneficio repercute en el patrimonio de ese sujeto. Pero con esto, ¿qué hace? Se saca, por ejemplo, un juicio encima. Hay empresas o hay ciertas actividades que exigen que, por ejemplo, no tengan
juicios en contra las personas o esas empresas. ¿Para qué? Para seguir operando tranquilamente, por ejemplo, en condiciones de optimización en, por ejemplo, la bolsa, ¿sí? En cuyo caso deciden, prefieren renunciar a una ventaja particular, como en este caso, antes que tener un juicio en contra, que por ahí lo ganan o por ahí lo dilatan en tiempo, pero les marca, y por ahí si están buscando, por ejemplo, las normas de excelencia, eso que alguna vez por ahí ustedes escucharon, las normas ISO 9000, las normas de excelencia gerencial o empresarial, bueno, se logra, por ejemplo, sacándose los problemas rápidamente de encima. Y esta es una posibilidad de sacárselo de encima cuando yo renuncio a una ventaja que solo yo tengo. Otro supuesto, ¿sí?, que es muy, muy fácil de entender, es que ustedes saben que las obligaciones, ya, obligaciones naturales ya no tienen una clasificación específica en el código, hasta está en el artículo 515, y ahora, digamos, la obligación natural ya se desprende de la no existencia o la no exigibilidad de la obligación. Esto es, una obligación civil es obligación civil porque se puede exigir civilmente. Una obligación natural es aquella que le falta algún requisito para poder ser ejecutada. Entonces, si yo soy deudor de una obligación que a mí no me puede ejecutar el otro sujeto, pero yo soy acreedor de una obligación civil que sí le puedo ejecutar, como yo soy de buena fe y como yo respeto la palabra y considero que todo debe ser actuado con buena regla negocial, ¿sí?, yo puedo hacer valer la obligación natural de la otra parte y decirle, bueno, está bien, como yo te debo, pese a que vos no me podés ejecutar, ¿sí?, compensemos lo que te debo de esa obligación natural con la obligación civil que vos me estás debiendo. Yo podría tranquilamente reclamar la obligación civil y el otro no me podría jamás reclamar la obligación natural, porque se le pasó el tiempo, operó, por ejemplo, la prescripción, y no puede actuar civilmente, o si opera civilmente, yo le pongo la prescripción y pierdo el juicio. Sin embargo, por esta buena fe y porque respeto mi palabra, ¿sí?, cumplo con mi palabra dada, entonces hago valer, en este caso, la posibilidad de compensar. ¿Sí? Después está también aquellas que están afectadas a vicios de nulidad en forma relativa, o las alternativas cuando ya elegí. Pero en definitiva, ¿qué es? Los efectos son idénticos. La diferencia está en que se van a producir esos efectos en tiempos diferentes. En tiempos diferentes. ¿Esto qué significa? La compensación facultativa solo se produce desde que yo la comunico a la otra parte, no desde que ambas deudas comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. ¿Sí? Entonces, yo renuncio a mi beneficio y le notifico a la otra parte de que, pese a tener ese beneficio, opongo la forma de extinción, compensación facultativa, para que se terminen estas dos deudas hasta donde alcance la menor. ¿Sí? También tenemos la compensación convencional, que es el tercer tipo de compensación. Esta es muy fácil, esta es la llamada compensación contractual. Esto, fíjense, autonomía de la voluntad, buena fe, que rige el artículo 9, y artículo 958, que es la decisión autónoma de los sujetos de regular sus propios derechos. Acá no es necesario ningún tipo de requisito de los que establece la operación o la compensación legal. Solamente la única nota distintiva que hay que tener en cuenta es que para poder compensar convencionalmente, yo debo disponer el crédito. Debo poder disponer ese crédito. ¿Sí? No importa si está afectado a, por ejemplo, a un plazo,
a la temporalidad del cumplimiento, a una condición, ¿sí? No importa si las deudas no son homogéneas, acá yo sí puedo hacer compensación convencional. Bueno, me pongo de acuerdo con mi acreedor, y entonces yo le debía entregar un caballo de carrera, y el otro me debía entregar 10 cabezas de ganado común. Bueno, no son homogéneos, los dos podemos disponer de los movientes. Bueno, perfecto. Entonces, estos animales van a ser parte de lo que se llama la compensación contractual o convencional. ¿Sí? Decidimos nosotros qué es lo que vamos a incorporar para que se compense. No lo decide la ley, lo decido yo. Y lo decide, obviamente, el trabajo. Y finalmente, nos encontramos con la compensación judicial. Esta compensación, que, bueno, es cuando obviamente el juez decide o define, ¿sí?, si hay o no compensación. Muchas veces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí?, muchas veces yo solicito compensación de créditos, pero no están dadas las condiciones de forma completa, ¿sí?, para que haya compensación. ¿Esto qué significa? Yo puedo iniciar, póngase como actor, ¿sí? Tengo una deuda que tal persona no me reclamó y yo me la quiero sacar de encima. Entonces, me presento a un juicio solicitando la compensación del crédito que yo tengo contra tal persona y que se compense esa deuda que yo me quiero sacar de encima. ¿Sí? El juez va a correr traslado a la otra parte y va a tener que hacer una operación intelectual que la va a votar en el expediente, en la resolución, en donde tiene que declarar admisible el crédito, en realidad los créditos invocados por las partes. Es decir, tiene que decir, mira, acá tengo un crédito A y tengo un crédito B. Tengo tal deuda, tengo tal deuda. Perfecto. ¿Son exigibles? ¿Son compensables? ¿Son homogéneos? ¿Son excepciones de edad? Bueno, todo eso es declarar la admisibilidad, ¿sí? Porque eventualmente están dadas las condiciones para hacer lugar a la compensación. Si yo reclamo algo y a mí me oponen la compensación, ¿sí?, siempre el juez, ¿qué va a hacer? Va a retrotraer siempre, ¿sí?, los efectos de la compensación hasta el momento en que ambas deudas comenzaron a coexistir, aun cuando no fuese líquida. En esto es el mismo régimen, ¿sí?, de la compensación legal. Fíjense, simplemente que acá lo que se regula es cómo opera o cómo funciona ya dentro de un juicio. Nosotros vimos, la compensación legal es la que la ley establece y que yo puedo invocar o no. No la invoqué, listo, sigo para adelante. La facultativa es la que yo tengo un beneficio, una ventaja, y me la saco de encima, esa ventaja, y pese a yo tener ese beneficio, decido perderlo para finiquitar estas obligaciones. La contractual es cualquiera puede hacer absolutamente lo que quiera en función de su propia decisión en la medida que puede imponer, y la judicial es cuando yo la invoco judicialmente y el juez eventualmente de hacerlo al lugar, ¿sí?, considera que se encuentran admisibles los créditos invocados de ambas partes y procede en lo que se llama en la cuenta liquidatoria a compensar esas deudas, determinando que, por ejemplo, si las deudas son de diferente monto, ¿sí?, cesa la deuda hasta donde alcanza la menor. Y luego lo restante, lo que supere, lo tiene que abonar el otro. ¿Sí? Ahora bien, este es el artículo más complejo, quizás, que podamos llegar a ver, que es el de las obligaciones no compensables, que está en el artículo 930. Regla
para que ustedes puedan sacar rápidamente este artículo. No es compensable todo aquello que legal o moralmente no deba ser compensado. Cuando hay deudas por alimentos, ¿sí? Yo no puedo compensar la deuda por alimentos que tienen por el fin la subsistencia, la vida de una personita, ¿sí? O de una persona, cuando hay un contrato de alimentos de adultos, ¿sí? No puedo compensar con otro tipo de deuda. ¿Por qué? Porque los motivos de creación, y esto es lo que tienen que tener en cuenta, los motivos de creación o de generación, lo que sería la causa generadora, va a diferenciarse. En algunos casos es por voluntad de las partes, por un simple goce o beneficio económico, y en otros casos es por voluntad de la ley, por ejemplo, la solidaridad familiar o para cumplir con los recaudos que trata de cubrir lo que es una cuota de alimentos, ¿sí? La educación, el esparcimiento, la vivienda, la vestimenta de una personita, ¿sí? Dentro de las obligaciones no compensables, obviamente, todos aquellos que participan dentro de las órbitas del Estado no pueden compensar, en muchos casos, digo muchos casos porque hay algunas excepciones que las trata el derecho tributario, pero en casi el 99% de los casos no se puede compensar ningún tipo de deuda particular que venga proveniente del remate de bienes derivados de nación, provincia o municipio, o de diferentes ministerios, ¿sí? Lo mismo, los créditos y deudas en concurso o quiebra, ¿por qué? Porque hay una ley propia que lo regula. Esto, vuelvo a lo mismo, necesariamente, ustedes tienen que pensar ante una pregunta X, ¿sí? Si tal obligación es compensable, bueno, si el objeto de esa obligación tiene un fin altruista o no, y si eventualmente tiene una ley especial o no. Si no la tiene o no tiene un fin, seguramente la obligación puede ser compensada. ¿Sí? Entonces, yo les decía, para ir más o menos cerrando la idea, digamos, del lado izquierdo. La extinción, según el contenido, ya sea cumplimiento o no, por la compensación es, hay un cumplimiento, pero no está el cumplimiento exacto y específico de la prestación. Se cumple la finalidad, pero no tal cual como estaba. Se cumplió por otra forma sucedánea. En cambio, en lo que es renuncia, remisión, imposibilidad de pago, ya no se cumple la obligación. Entonces, nosotros ya alcanzamos a ver rápidamente lo que es la renuncia, la remisión, dos cosas que son las salientes, para que ustedes ya las distingan rápidamente. Por un lado, la renuncia es yo renuncio, abdico, abandono un derecho que me pertenece. ¿Cómo lo renuncio? En forma espontánea, voluntariamente, decido mi derecho. ¿Sí? La remisión es un acto unilateral en donde yo renuncio al derecho de crédito. La renuncia involucra cualquier tipo de derechos. La remisión no. La remisión solamente un derecho de crédito. Esta es la primera diferencia importantísima que existe. Ustedes me van a decir, ¿la remisión sería un derivado de la renuncia? Y sí. ¿Por qué? Porque en realidad yo en el otro abandono un derecho. Yo renuncio, decido no utilizar más una vivienda, renuncié a la vivienda. Difícil después de escribirla en el registro, con la renuncia sin actos propios, sin una escritura y todo, pero bueno, yo renuncio, abandono, abdico el derecho, mi derecho a esa propiedad. En la remisión renuncio a mi calidad de acreedor, mi derecho de crédito. Entonces, para que sea válida la renuncia,
todo tipo de derechos. De cualquier forma, sea gratis, sea onerosamente. Solamente tengo que tener en cuenta que yo no puedo afectar intereses públicos con la renuncia. Es decir, solamente puedo renunciar a algo que sea privado mío. No tiene que estar prohibido por ley. Y no puedo renunciar, por ejemplo, a defensas anticipadas en juicio. Si yo, por ejemplo, me vinculo con alguien y digo, bueno, te contrato para obtener este préstamo, y en una cláusula del contrato de préstamo pongo, renuncio a sí mismo a todo tipo de defensa que pueda llegar a invocar en juicio, esa renuncia no es válida. Ese articulado o eventualmente esa cláusula no es válida. ¿Por qué? Porque no puedo renunciar anticipadamente a algo de lo que es la defensa en juicio, porque la defensa en juicio está protegida constitucionalmente y es superior en rango normativo al Código Civil y Comercial. ¿Sí? Al ser un modo de abdicar derechos, es decir, yo estoy abdicando, entregando, haciendo abandono absoluto de los derechos, jamás puedo presuponer que existe renuncia cuando es dudosa. Es decir, hay una interpretación restrictiva, jamás se presume, y se puede hacer por cualquier vía, ¿sí? Puede ser en instrumento público o privado, pero generalmente se hace en el mismo instrumento, ¿sí?, en el cual se obtuvo. Es decir, si yo obtengo algo por instrumento privado, renuncio por instrumento privado. ¿Sí? La renuncia, fíjense, vuelvo a la firma anterior, yo les puse acá, acto por persona abandona un derecho. ¿Sí? Y en la remisión les puse acto jurídico unilateral. ¿Qué implica esto? Que la renuncia es necesaria, que si bien ha renunciado y ha abdicado X sujeto, sea aceptada por el beneficiario para causar la extinción. Mientras tanto, el que renunció puede retractarse y volver las cosas para atrás. En cambio, ¿sí?, nosotros acá vamos a ver que esta retractación se relaciona con el acto meramente declarativo. Yo declaro renunciar. Ese declarar renunciar hace a que yo renuncie, ¿sí?, hago abandono de esa cosa. La aceptación no integra la renuncia. Lo que hace es tornarla irrevocable. Deja firme los efectos. Es decir, esto ustedes van a ver que en algunos libros se habla de si la renuncia es un acto jurídico uni o bilateral. Siempre es un acto unilateral, pero con la particularidad de que si es aceptada se produce su revocabilidad, lo cual ahí parecería ser que es un acto jurídico bilateral. Pero siempre es un acto jurídico unilateral. La remisión de deuda, para concluir, como les dije, es una especie de género de renuncia. Yo renuncio a los derechos de crédito, libero a mi deudor, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer entrega del documento. Ya no es solamente decirle renuncio a mi derecho, sino que además renuncio a mi derecho remitiendo la deuda. Es decir, renuncio a mi calidad de acreedor, remito la deuda y te entrego el documento donde surge la deuda. Es decir, si yo tengo un pagaré que vos me firmaste, por ejemplo, Yasmín, yo te digo, remito tu deuda, te perdono, no te la voy a cobrar y además te entrego el pagaré para que vos lo rompas. O para que vos lo tengas, si querés, y lo circules como vos quieras. Pero yo ya no lo voy a tener más en mi poder. Y con eso, ya para vos es una liberación. ¿Sí? Creo que en líneas generales, dentro de lo que hemos podido analizar, hay cositas que ustedes van a poder completar con los libros, pero teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora en el Zoom, ustedes ya tienen, digamos,
no solo estructurado, sino ideado el panorama de la comparativa. La comparativa de cuando se cumple la prestación y cuando no se cumple, cuando hay imposibilidad de cumplimiento, ya lo han visto, o cuando hay renuncia o remisión, ¿sí? En donde hay abdicación general con la renuncia y hay abdicación particular del derecho de crédito cuando hay remisión, en cuyo caso ahí entrego el documento. ¿Sí? ¿Comprendido? Profe, bueno, ¿de renuncia puede ser cuando el deudor no quiere elegir el objeto y se lo deja al deudor? Ahí está renunciando a su derecho, ¿no? Él está renunciando al derecho que tiene. O sea, a ver, vos decís, por ejemplo, en una obligación en donde la elección de la cosa es del deudor. Claro, no, claro, ejercita su derecho, no ejercita su derecho, entonces eventualmente lo ejercita el acreedor. En este caso es, por ejemplo, un típico caso de pérdida de derecho, que el silencio hace a la renuncia. Y ahí lo podremos operar como renuncia. Pero no tiene, digamos, a ver, si bien es correcto lo que vos decís, ¿sí? No es quizás el mejor ejemplo, claro, ¿por sí, sí, porque te puede llegar a generar confusión. Claro, es una particularidad en donde es como la imputación. Imputación legal, y cuando no hay, cuando no imputa la ley, en realidad debe imputar el deudor, después el acreedor y después la ley, ¿sí? Esta operatividad, digamos, escalonada, hace que si yo no lo hago, lo hace el otro. ¿Qué hice yo? No lo hice, silencio. Tácitamente renuncié a la posibilidad de hacer valer este derecho. ¿Sí? Perfecto. Está. Profe. Bárbaro, si quiere. No, chicos, sí, Catalina. De casualidad, ¿hablaron algo con el doctor ambos para ver la confirmación de la fecha del parcial, que en principio se había cambiado, después la volvieron a cambiar, creo? Mira, confirmación de la fecha, esto es, la confirmación va a ser cuando el titular de cátedra reciba la instrucción desde la secretaría académica. En principio, a nosotros lo que nos han transmitido es que, y nosotros transmitimos a ustedes, es que nosotros no tenemos inconveniente en tomarlo cuando sea la fecha que sea. ¿Sí? Pero se transmitió en otras comisiones y quizás también algunos de ustedes el tema en que si están todos de acuerdo en tomar en una fecha determinada, no hay problema en que nosotros aceptemos eso en la medida que podamos, ¿sí? Lógicamente, por todo lo que es correlatividades y carga de notas. En principio, la fecha que nosotros nos habían transmitido para hacer la toma de exámenes de toda la cursada es el 13. ¿Sí? Es que esa sería la fecha, en principio, que estarían gran parte de los alumnos de acuerdo. Si están de acuerdo, que es la que, en definitiva, es la que nos condiciona a nosotros la fecha, nosotros lo podremos tranquilamente el 13. ¿Sí? Así que bueno, siendo así, tienen todavía una semanita más para reforzar el contenido de la materia. Está bueno. Así que bueno, chicos y chicas, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. ¿Sí? Aprovechen que está hermoso por allá. Gracias. Nos vemos, profe. Chau. Profe, gracias. Nos vemos. Chau.